Hola amigos, soy Marrito. Hoy vamos a ir al IFEMA, al evento que hay en la Game Edit, que está detrás de esto. Y vamos a preguntar a las personas qué le dirías a tu ex si la tuvieras delante. Antes de empezar el vídeo, os voy a dejar aquí mi Instagram para que me sigáis, y que si os gusta este tipo de vídeos, que le dejéis un buen like y comentéis abajo qué tipo de vídeos queréis ver. Vale, no sé cómo se va a escuchar este vídeo porque va a haber un montón de gente en la gamery, así que de todos modos vamos a grabar el audio con el audio de la cámara y también con el de mi móvil. Espero que se escuche bien, recemos a papá. ¿Qué le diríais a vuestra ex si la tuvierais delante? Si me ha puesto los cuernos, yo media vuelta y bomba de humo. Cómeme los huevos. No, es que no le puedo decir otra cosa. ¿Te hice mucho daño? Demasiado. Que es una p*** guarra. Madre mía. Te daba. ¿Que la dabas? Sí, sí, me la hacía ahora mismo. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela. ¿Por qué cortasteis? Era muy celosa. Está complicado, ¿eh? ¿Qué la dirías? Le diría... Esto va a salir en YouTube. A lo mejor no lo ve. O puede que sí. No creo que la vea, no creo que la vea. Que no volviera. Directamente. Estoy con él ahora mismo delante, te lo juro, está por ahí. ¿En serio? Me llevo bien con él. Hostia. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Que se vaya la puta mierda. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Me puso los cuernos. ¿En serio? ¿Con quién? Con una pava de... que me caía mal y pues para joderme me lo hizo más. Amigo, semejante pibón te has perdido, sinceramente. Te echo de menos. ¿En serio? Muy fuerte. ¿Volverías con ella? Me vas a hacer llorar, posiblemente, sí. Me emociono. Mira. Pues le diría, yo qué sé... que te den por culo. Yo qué sé, es una novia tóxica, ¿sabes? ¿Acabaste mal con ella? Hombre, sí. Deja de intentarlo, que no voy a volver, ¿eh? Pues lo mismo, que se portó muy mal conmigo y que no la quiero volver a ver en la vida. Te hizo pupita. Me hizo pupita. Y que no me merece y que gracias por hacerme feliz. Y que la den por... Que la den por el ojete o donde sea. ¿Te puse los cuernos? Sí. ¿En serio? En mi puta cara, ¿eh? Oh, o sea, ¿qué crees que le diga? En plan... Como vea esto, va a flipar, ¿eh? chupapollas. ¿En serio? ¿Qué te hizo? A mí nada, pero... Fue al revés, de hecho, que le puse los cuernos. ¡Pero bueno! Que estoy mejor ahora sin ella, la verdad. Que me ha enseñado que no hay que ir detrás de las chavalas. ¿Volverías con ella? No. ¿Y si te lo pidiera de rodillas? Tampoco, no. Mira, con eso, con que no aparezca otra vez dando el coñazo. ¿Y si le tuvieras delante, qué le harías? Ah, nada, ignorar y ya está. Escupirle en la cara. Bueno, también. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a tu ex si le tuvieras delante? Es que me puso los cuernos con una transexual. ¿En serio? Te lo juro. ¿Y qué le harías si lo tuvieras delante atado en una silla? Un par de hostias se lleva. ¿Y tú qué le dirías? A ver, yo me llevo bien también, así que no sé, pero vamos. Pues es raro, que os llevéis, porque sí, sí. Todos a los que he entrevistado me han dicho que los matarían, que no sé qué. No, yo me llevo bien. O sea, lleváis bien. Sí. Eso está bastante bien, Tomás. ¿Y si le tuvieras atado a una silla, qué le harías? A ver, no sé, joder, no sé, igual le pegaría una hostia, pero tampoco... Oh. ¿Y tú qué le harías a tu ex? ¿Qué le dirías? Es un hijo de la gran puta. ¿También? ¿Qué te hizo? Me puso los cuernos con mi amiga. ¿Con ella? No. Ah. Con otra. ¿No le perdonaríais nunca? No, a él no, pero a mi amiga la he perdonado. Ahí va. Pues tiene más delito tu amiga, que lo sepas, ¿eh? Ya, estuve sin hablarle, pero nada. ¿Sois pareja? No. ¿No? Vale. ¿Pero queréis? No. ¿Y tú qué le dirías a tu ex si la tuvieras delante? Que al menos salude, hombre, que está feo pasar de largo. ¿Y tú? Que le vaya muy bien en la vida. Tú no volverías ni de coña, ¿no? Pero no ha acabado mal con él. Yo creo que tú sí que volverías, ¿eh? Puede ser, sí. ¿Por qué no la hablas? No era palo. La vida, muy dura. La vida, tuerca. ¿Qué pasó? Que me puso los cuernos, la muy... Puedes decir lo que quieras, dice la cámara. Si fuera ella. ¿Seguro? Sí. Yo soy muy agresivo, ¿eh? Díselo, mejor. La muy guarra. Vete a tomar por culo. Vale, amigos, y hasta aquí este videazo de hoy. Si te ha gustado, déjate un like y comenta en los comentarios cuál ha sido tu parte favorita. Un besazo y nos vemos en siguientes eventos.